Nicolas Cage es sin duda uno de los actores que más divide las opiniones, y es que las discusiones entre si es o no un buen actor siempre serán constantes y dependerá de cada quien el decidirlo. Pero lo que no se puede negar es que siempre trata de entregarlo todo en la pantalla, y este año nos sorprendió con una película donde interpreta una versión derrotada de sí mismo en una comedia bastante divertida y que fácilmente es de lo mejor que hemos visto en el año. Hoy hemos decidido traerles algunas curiosidades sobre esta película, así que de nuevo, acomódense, sean bienvenidos a Stranger Geeks. Disfruten de las curiosidades del peso del talento. Número 1. El guionista Kevin Eaton escribió la historia a base de especulaciones, ya que no conocía a Nicolas Cage, y este ni siquiera estaba enterado de que estaban escribiendo un guion sobre él. Número 2. Como se dijo en la curiosidad anterior, Nicolas Cage no sabía que estaban escribiendo un guion sobre él. Es por eso que se mostró reacio para leerlo. Sin embargo, recibió un mensaje del director Tom Gormican, donde le explicaba que el guion era un homenaje a su carrera y había sido hecho con mucho cariño. Solamente así, Nicolas aceptó leerlo y le terminó encantando. Número 3. Al igual que el personaje de Pedro Pascal en la película, los guionistas Tom Gormican y Kevin Eaton son muy fans de Nicolas Cage, y fue así que decidieron escribir la historia para poder celebrar su fanatismo con otros fans del actor. Número 4. Parte del guion se inspira en una experiencia del director Tom Gormican, ya que él tenía un amigo actor que iba a hacer una aparición en la fiesta de cumpleaños de alguien y estaba deprimido por eso, pensando que era algo muy, muy patético y que era el final de su carrera y lo más bajo que podía hacer. De ahí se sacó parte de la premisa de esta película. Número 5. Los realizadores buscaron que los actores en la película no hubieran estado en alguna película anterior de Nicolas Cage para que hubiera frescura y no asociara este Nick con el Nick real. Número 6. Aunque suene extraño, Nicolas Cage se preparó mucho para interpretarse a sí mismo, ya que vio muchas entrevistas suyas y sacó los aspectos más extravagantes para incluirlos en su versión de la película. Número 7. En la película vemos una versión joven de Nicolas Cage que intenta que el viejo Nick vuelva a hacer películas de alto presupuesto. El aspecto de esta versión joven de Nicolas Cage se basa en su aspecto de la película de 1990, Corazón Salvaje. Número 8. En un momento, Javi le muestra su colección de artículos de Nicolas Cage. En ella vemos diferentes elementos de películas, accesorios, incluidos el conejito quemado de Con Air, los pañales de Arizona Baby y la mano de Moonstruck. También vemos guiones de las películas Lord of War, Contracara, La leyenda del tesoro perdido, Las armas doradas de Contracara, el boleto de lotería de la Lotería del Amor y la antorcha de la leyenda del tesoro perdido. Número 9. Pedro Pascal también es muy fan de Nicolas Cage y cuando le llegó la oferta no dudó para nada en aceptar, y eso que ni había leído el guion. Después de leerlo, le encantó la dinámica entre su personaje y Nick. Y es que, la verdad, la química entre estos dos fue simplemente maravillosa. Número 10. Se recreó una escena de la película Leaving Las Vegas, por la cual Nicolas Cage ganó el Oscar, donde el personaje está bebiendo una cerveza en la alberca. Así que la producción construyó una alberca y un tanque en el escenario. Y Nick estaría en el fondo de la alberca tomando la cerveza. Cuando el director le explicó a Nicolas Cage la mecánica de la escena, él le contestó que no se preocupara, ya que ya lo había hecho antes.
Estas fueron algunas curiosidades sobre la excelente película El Peso del Talento. Nos gustaría que dejaran su opinión sobre la película. También dejen en los comentarios cuál es la película favorita de Nicolas Cage para ustedes. Además, no olviden suscribirse y dejar un like para apoyar nuestro contenido. Sin más, nos despedimos. Somos Stranger Geeks y los veremos en la próxima. Adiós.